se autocensuró el pasado jueves con el fin de no seguir armando polémica. Pero esto no significa que Ana Rosa Quintana vaya a estar callada para siempre. Y aunque la semana pasada esquivase hablar directamente de Rocío Carrasco, este lunes la veterana periodista no se ha mordido la lengua. Y ante los continuos ataques a Olga Moreno, convertida en Diana de Belén Ro en los debates, e incluso de Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, Ana Rosa ha decidido alzar la voz sin importarle las críticas que llegaban por parte de los propios colaboradores de su programa. Para sorpresa de muchos y en plena ola de críticas hacia Olga por seguir lanzando pullas y mensajes a Rocío Carrasco desde Honduras, la presentadora lanzaba un sutil zasca a todas aquellas voces críticas con un elocuente ¿qué pasa? Que no tiene derecho a hablar, en claro llamamiento no solo a la libertad de expresión, sino también a toda esa jauría que se exalta cada vez que toma la palabra en Supervivientes para hablar sobre algo que tenga que ver con Rocío Carrasco. Y después de que un colaborador quisiese dejarla en evidencia diciendo que Olga iba de que no hablaba de Rocío, Ana Rosa sentenciaba: lo que Olga dijo es que no hablaban delante de los niños porque hablaban con la puerta cerrada.